Es el proyecto, Ricardo, si nos mueves la hoja, es el proyecto de dictamen de la Comisión de Radio y Televisión para aprobar las modificaciones de la proposición del punto de acuerdo. Este es el que estábamos tocando, para exhortar al Sistema Nacional de Desarrollo Integral de la Familia, al Instituto Nacional de Mujeres, a la Dirección General de Televisión Educativa y Canal 11, con el Sistema Público de Radiodifusión del Estado para hacer campañas de comunicación y el uso de aplicaciones móviles para atender la violencia en el hogar con motivo de la emergencia sanitaria generada por el COVID-19. Dicho dictamen fue circulado también con anterioridad y incluye la justificación que nos permite considerar su aprobación. Aquí es donde les comento que el diputado Vicente Onofre me mandó sus observaciones y considera prudente incluir a derechos humanos dentro de este punto de acuerdo, en el que se suma que las campañas de atención a la violencia en los hogares con motivo de la emergencia sanitaria generada por el COVID, y se incluyó, se tomó en cuenta y está presentado también, incluido dentro del proyecto de dictamen. Ahora sí, si les parece bien, seguimos con ese tema. Entiendo lo que comenta la diputada Ángeles, que nada es suficiente para poder tratar este tema. Sin embargo, creo que por la situación que se está viviendo y que realmente sí está incrementándose la violencia gracias al al confinamiento o a este encierro que están teniendo las familias mexicanas, pues es importante sí hacer algún tipo de pronunciamiento, de decir, pues es importante que se atienda el tema de la violencia en casa que están viviendo. Y esta sería la propuesta, está en el sentido positivo, y pues lo abro a que continuemos con su discusión.